Buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches, Edwin. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 8, que corresponde a la finalización de la semana número 2. Este día estamos ya culminando lo que corresponde a la semana número 2 de nuestra aula virtual, la llamada sección 2. Este día ustedes tendrían que haber ya finalizado todo lo que corresponde a sección 2, tanto las actividades que se encuentran en el aula como también lo que corresponde a la evaluación intermedia que se encuentra en el aula virtual. Ese día, como último tema, tenemos la diferencia entre funciones y fórmulas. Aunque el día de ayer estuvimos trabajando ya con ejercicios de rango, donde les mostraba la diferencia de poder realizar, permítanme, de poder realizar esas acciones, ahora pues lo vamos a ver ya en un enfoque en el cual vamos a ver la diferencia de una función y de una fórmula. Además de esto, pues les voy a explicar cuál sería lo que Excel hace para poder obtener un resultado de un operador aritmético. ¿Cuáles serían esos pasos que usted debe de seguir para saber la lógica de Excel y el por qué nos da ese resultado? Creo que ahora me van a comprender un poco mejor con las sugerencias que les hacía este día al enviarles el libro del ejercicio que me están haciendo cuando me colocan entre paréntesis acciones cuando no se tendría que hacer. Pero ahora con este tema espero que quede mejor la forma correcta de poder trabajar los paréntesis en Excel. Además de eso, miren, tenemos acá lo que sería la evaluación. Antes de iniciar la clase y colocar acá el enlace, me puse a revisar y veo que todo lo que se encuentra en las 8 preguntas o 10 preguntas, todo lo hemos visto hasta el momento. O sea que ya usted tendría que haber realizado esta evaluación. Usted ya sabe que es una referencia relativa. Usted ya tendría que haber contestado esta pregunta. También un ejemplo de referencia absoluta parcial en columna. Aunque las palabras o como lo dicen acá, usted ya lo debe de comprender. Acá lo que le está diciendo es una referencia, una columna en este caso relativa o una mixta o puede ser diferente, ya sea una columna absoluta y una fila en este caso relativa. Igualmente acá miren, ya les he ido diciendo los errores que nosotros a veces podemos cometer en Excel. Él no nos los va a tirar solamente con un tipo de error, sino que tenemos diferentes tipos de errores. Ejemplo de una referencia absoluta parcial en fila, también ya acá, ya vimos este concepto. Este también, este error de numeral, ya usted ya sabe qué es lo que significa.
Ya vimos la opción en este caso de rango. Acá dice cuál es la siguiente opción de representar. Opciones representa las teclas correctas para usar negaciones no correlativas. Lo mismo que decir celdas no adyacentes. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para activar los diferentes tipos de referencia? Ya también usted ya conoce esta pregunta, ya sabe la respuesta. Espero que cada uno de ustedes haya sacado ya una nota de 10 para los que ya lo hicieron. La evaluación no puedo visualizarla en el aula virtual cuál es la nota que ha obtenido, pero sí puedo ver que usted ya cumplió con su porcentaje. Entonces, para los que ya lo hicieron, en vacaciones los invito a que puedan seguir trabajando las siguientes secciones. Vamos a iniciar después de vacaciones la sección número 3. Y los que todavía no han finalizado, los invito en estos 8 días que ustedes van a estar de vacaciones, que no vamos a estar recibiendo clases, a que se puedan poner al día. Voy a pasar nuevamente acá a mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda. Hoy estamos finalizando sección 2. Vamos a presentar el último objetivo de esta sección. Además de eso, vamos a ver el contenido. Vamos a explicar y desarrollar con ejercicios para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales nosotros podemos hacer una diferencia, una comparación, y al final usted se queda con el que usted considere que será mejor poder trabajar en Excel. Al final, miren, voy a tratar nuevamente de poder otorgar unos 10 minutos, ya que en los mensajes que me han estado mandando con los ejercicios en lo que es la cuenta de correo, uno de ustedes pues me pidió que pudiera explicar con gusto. Espero tener el tiempo para poderles explicar el ejercicio de absoluto. Tengo solamente 8 personas que me han enviado la tarea, si no es que 9. Tengo acá siempre 14 personas conectadas y esas 14 personas son las que también se reflejan en el aula virtual, que bueno, no, son 13, 12 y 13 porque no me cuento yo. Entonces no, son 12 o 13 los que se conectan. Entonces les pido por favor que puedan finalizar las actividades que se encuentran en el aula virtual y que por favor me puedan enviar el ejercicio. Es importante para mí poder saber que ha quedado comprendido la forma de trabajar las referencias absolutas y mixtas. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Pero, como siempre, antes de iniciar, vamos a irnos a lo que es mi presentación, perdón, mi libro de trabajo. Y acá se recuerdan que el día de ayer les dije que este día al iniciar íbamos a seguir trabajando de todo lo que aprendimos a trabajar, en este caso, la parte de lo que son rangos, lo que era una referencia celda, que también se los hice ver el día de ayer. Ahora necesito que ustedes me ayuden a finalizar este ejercicio. Pero antes de esto, miren, yo voy a realizar acá una acción, así como lo hice ayer, donde les pedí que ustedes visualizaran qué estaba haciendo. Hoy también voy a realizar una acción que ayer hice y les hice una pregunta. Ustedes me contestaron y me tiró un error. Pero por el tiempo no les aclaré el por qué me tiraba ese error o si se podía o no se podía hacer esa acción. Creo que les dije que en su momento que no se podía realizar según como yo lo estaba trabajando. Entonces acá, miren, voy a realizarlo nuevamente. Yo voy a igualar acá. Lo voy a hacer como operador aritmético. Voy a mandar a llamar hotel. ¿Se recuerdan que era uno de los rangos que habíamos guardado? Voy a colocar más nuevamente, voy a mandar a llamar equipo, era el otro. Nuevamente le voy a dar más. Realicé uno llamado chofer y en este caso el último que teníamos, yo lo coloqué como 10. Acá. Cuando yo realicé el mandar a llamar lo que eran los rangos que tenía, en el cual yo quería realizar una sumatoria de todos ellos, se recuerdan que no me dio esa acción.
Y al darle acá, miren, Enter, hoy sí me realiza la acción. Pero quiero enseñarles cuál es la diferencia de poder mandar a llamar rango y trabajar como operador aritmético y me dé este resultado que yo tengo acá. Les hice saber que cuando nosotros seleccionamos un rango y todos los ejercicios que hicimos el día de ayer fue seleccionando un rango, pero no les hice ver que un rango también lo puedo representar como una celda. O sea que yo puedo mandar a llamar como rango una celda que contenga información. Y es lo que hice en este momento. Sé que al tener todo esto seleccionado, Excel no comprende que esos datos son valores numéricos al final que yo necesito sumar. La única forma en que me lo puede trabajar es trabajándolo con función, porque ahí sí representa diferentes celdas para obtener un valor. Es como que yo hiciera la selección cuando mandaba a llamar la función sum. Pero si yo quiero realizarlo de esa forma, mandando a llamar con operador aritmético y que me realice lo que es la sumatoria, entonces ahí lo que hago es colocarme en la celda y vean por favor que automáticamente en mi cuadro de nombre me aparece el rango o el nombre de rango que le he colocado. Si yo me voy para fórmula y me voy para administrador, pueden visualizar ustedes que siempre me aparece la opción de igual rango, siempre el signo de admiración que les mencionaba el día de ayer, que era cuando yo creo un vínculo, que en este caso Excel lo está haciendo, y me coloca absoluto. Acá solamente una celda. Entonces, vean por favor mi cuadro de nombre que lo hice para cada uno de ellos. Al final hice acá la sumatoria que daba 3,402. Y acá, miren, cuando me posiciono, ya tengo acá el resultado, el mismo. Pero esta acción va a funcionar como rango cuando yo tengo la celda con información, en este caso valor numérico, y en él sí puedo mandar a llamar. Con esta acción sí puedo crear lo que el día de ayer, teniendo más de una celda seleccionado, me tiró un error en Excel. Y claro que lo iba a hacer, porque no representa para un operador aritmético tener un rango de celdas para obtener un resultado. Pero sí, haber creado primero una sumatoria de rango, tener esa celda con el valor, mandarlo a guardar como rango y en este caso tenerlo ya acá en una celda y trabajar con el operador aritmético, que es lo que acabo de hacer acá en este momento. Entonces, ¿queda claro esto que les acabo de explicar? Era para que comprendieran la diferencia del día de ayer con la acción que estoy haciendo en este momento. ¿Queda claro? Solo algo que genera, donde está rangos, dice que se le pone el signo de interrogación, creo que me dijo, signo de admiración. Hacia abajo. Uh-huh. ¿Para qué era? Ese sí no lo escuché. Sí, el signo de admiración hacia abajo corresponde a un vínculo en Excel. Cuando nosotros creamos vínculos en Excel, por ejemplo, voy a igualar acá y voy a mandar a llamar vínculo. Vea que en la barra de fórmula automáticamente ya me aparece el signo de admiración hacia abajo. Porque esto es que yo mande a llamar un vínculo. Esto es trabajándolo solamente cuando yo lo hago a pie. Pero acá yo no he realizado ninguna acción de vínculo, sino que Excel automáticamente toma en cuenta internamente. Yo solamente coloco el nombre que voy a darle al rango y él hace todo internamente. ¿Por qué? Porque le explicaba el día de ayer cuando mirábamos la parte de la sintaxis que al igualar, Excel coloca rango, que es el nombre de mi hoja, coloca el signo de admiración hacia abajo porque él crea un vínculo internamente. Y además coloca absoluto, ya sea el rango, o la celda que estoy destacando.
Entonces, cuando usted ve un signo de admiración hacia abajo, quiere decir que usted ha mandado a llamar un vínculo. Es lo que hace Excel cuando crea mis rangos. Yo solamente coloco el nombre. Él internamente revisa esta sintaxis que ustedes están visualizando. Vean, por favor, lo voy a hacer con otra celda porque acá me está tirando el nombre del rango. Lo voy a hacer acá para que puedan visualizar. Ahora sí, miren, al igualar, tengo el nombre de la hoja, el signo de admiración hacia abajo y tengo B15. Quiere decir que en este momento yo no tengo información, pero si me voy nuevamente para acá, me voy a B15 y coloco, por ejemplo, mi nombre. Pueden visualizar ahorita que ya aparece acá mi nombre. ¿Y cómo voy a saber qué es un vínculo? Porque si ustedes visualizan acá arriba en mi barra de fórmula, yo tengo el nombre de Vanessa, pero mi barra de fórmula me está indicando que no, que yo he ido a seleccionar la hoja llamada rango, que he creado un vínculo de la celda B15. Yo hago acá un cambio, por ejemplo, voy a colocar un valor numérico y automáticamente mi celda va a obtener esa respuesta. No sé si ahora queda claro. Sí, queda claro. Muy amable. Entonces, ahora sí, miren, quiero que ustedes me ayuden. Vimos el día de ayer referencias a celda, hemos estado trabajando con operadores aritméticos, hemos estado trabajando con rangos. Ahora, este ejercicio que se muestra acá, recuérdense que siempre al final yo les coloco ya un ejercicio que puede estar en nuestra vida laboral y que nosotros necesitamos, con todo lo aprendido, saber cuál va a ser la acción más efectiva para poder realizarlo. Entonces, fíjense acá, miren, yo tengo un informe mensual que corresponde al mes de enero de un banco y entonces me están pidiendo que yo saque el total de activos, saque el total de pasivos, saque el total de caja, saque el efectivo tanto de la denominación como los billetes en caja, saque el total de activos nuevamente, pasivo, total de caja, total de activos y total de pasivos nuevamente. O sea que además de realizar las sumatorias en los grupos que tengo de activos y pasivos, necesito también tener esa información en otras celdas diferentes o independientes de donde tengo la información. ¿Qué consideran ustedes acá de todo lo que hemos visto hasta el momento que podría ser acá para obtener el resultado? Por ejemplo, vámonos al primer cuadro. ¿Cómo podría sacar el efectivo de caja si tengo la denominación y los billetes en caja? ¿Qué voy a utilizar acá? Ajá, ¿me dice? Si tengo la denominación y los billetes en caja, ¿qué voy a utilizar acá? Es va a seleccionar la denominación, la celda A5. Ajá. Por, en este caso, el asterisco. Por la B5. B5, exacto. Yo voy a dar acá Enter y vean que al desplazarme hacia abajo, automáticamente yo estoy obteniendo lo que sería el resultado de cada uno de ellos. ¿Qué me ha hecho Excel acá? Recuerden que estamos trabajando relativamente. Estoy trabajando de celda a celda y acá yo estoy obteniendo ya lo que sería el resultado. Si me pidieran el total, en este caso de caja acá, ¿cómo podría hacerlo? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es usando la fórmula predeterminada que se llama suma. Uh-huh. O individual por cada celda. Seleccionar cada celda más, sí, sucesivamente. Exacto. Vamos a hacerlo con suma, ya que ya vamos a empezar a ver la diferencia de cada uno de ellos. Yo he seleccionado acá, lo he trabajado ahorita a pie, he colocado acá la función suma y en este caso voy a hacer la selección de celdas. Al darle Enter automáticamente yo tengo acá lo que sería la sumatoria. Pero fíjense acá, miren, quiero que ustedes vean cómo Excel automáticamente me destaca, aunque yo haya hecho la selección de celda. Cuando yo tengo ya un rango guardado, Excel automáticamente me lo va a colocar en la acción que yo estoy haciendo. Ayer les mencionaba que cuando yo colocaba la función,
colocaba en este caso lo que era el rango, pero ahora no. Ahora lo estoy haciendo de una forma diferente para que ustedes visualicen cómo Excel es efectivo, porque ustedes no sabían que yo había creado este rango. Pero ahorita, al visualizar en este caso lo que es mi barra de fórmula, pueden ver que no me aparece el rango de celda, sino que me aparece la palabra efectivo, que es el nombre con el que guardé mi rango. Entonces acá, ya teniendo lo que sería un resultado que tenemos, vamos a hacerlo acá con otro. Yo lo voy a hacer ahora con operador aritmético para poder ir viendo las diferencias de cada una de las acciones que vamos a ver más adelante. Y acá voy a dar enter. Vean que automáticamente tengo también mi resultado. Y porque seguimos con la misma secuencia, lo voy a hacer ahora con autosuma. Voy a dar enter. Vean ahora con este rango que automáticamente me ha agarrado de M4 a M10. Acá ustedes van a poder ver la diferencia cuando tenemos ya un rango guardado y cuando no. Cuando vamos a utilizar la función suma, automáticamente al seleccionar el rango o trabajándolo con lo que sería el comando autosuma, Excel me realiza lo que sería la acción de M4, en este caso M10. Vean que con esta acción de selección, aunque yo no tengo valores en las dos celdas finales, Excel me lo toma en cuenta. Usted puede quitar la acción, pero si usted sabe que es un cuadro que ya está finalizado, no va a suceder absolutamente nada. Usted puede dejarlo así o puede decirle a Excel, no, yo necesito acá en este caso solamente hasta M, creo que sería 8. Y acá al darle enter, nuevamente miren, acá tenemos lo que sería el resultado. Muy bien, ya creamos acá lo que serían las funciones o operaciones a poder trabajar. Ahora me está pidiendo el total de activos. No lo quiero hacer con rango, no lo quiero hacer con sumatoria de operador, no quiero hacerlo con función. ¿Cuál de todos los otros métodos que les he enseñado podría utilizar acá? Ajá. ¿Cuál otro podría utilizar acá? El día de ayer lo estuvimos viendo. Se los enseñé cuando trabajamos auditoría de fórmula. Hola. ¿Qué dice? ¿No se acuerda? Muy bien, entonces fíjense acá, miren, esto se llama referencia a celda, porque automáticamente al seleccionar la celda yo voy a obtener mi valor en la celda que yo quiero. Ya no tengo que ocupar rango, ya no tengo que utilizar una función, ya no tengo que utilizar un operador, sino que todo cambio que haga esta celda, automáticamente pueden ustedes visualizar que me lo va a hacer en la celda donde yo he hecho referencia a él. Esta referencia a celda es importante que ustedes la sepan trabajar, porque a veces nosotros tenemos los totales en un cuadro, pero nuestro jefe nos pide que esa información se destaque en otro cuadro independiente. No quiero crear sumas, no quiero crear rangos, no quiero trabajar con operadores aritméticos. Entonces, si usted ya tiene totalizado las cantidades, puede mandar a hacer referencia a celda. Y pueden observar que con esta acción, lo único que hago es igualar y mandar a llamar a esa celda donde se tiene el total, donde se tiene un valor, automáticamente. Realizo un cambio en la celda total pasivo, automáticamente yo la voy a obtener a la celda que he hecho referencia. Esto es importante poderlo destacar en Excel porque nos quitamos de todo lo que hemos estado viendo. Esta es una de las acciones que más se utiliza en Excel porque automáticamente
yo puedo obtener lo que sería el resultado. Podríamos trabajar acá de otra forma, claro. Si, por ejemplo, usted quisiera hacerlo con la función suma, lo único que hacemos también es seleccionar el rango acá. Y es correcto. Pero esta acción que yo estoy haciendo en este momento es porque donde tengo la información me satisface el hacerlo rápido. No me estoy complicando en realizar muchas selecciones o estar, en este caso, agarrando un rango bastante grande. Pero cuando nosotros tenemos, en este caso, mucha información, se destaca mejor colocar la referencia a cero. Y vean que automáticamente yo estoy obteniendo acá lo que me resulta. No sé si ahora sí queda claro esa última acción que hice. Esa acción la puedo ocupar en puedo jalar la información de otra hoja. Así es. Recuérdense que todo aquello que yo pueda mandar a llamar como vínculo, porque ya esa acción es como vínculo, automáticamente yo voy a obtener lo que es ese resultado. Listo. Muy bien. Esa referencia celda, usted la puede trabajar en su libro de trabajo. Cuando ustedes estén en Excel Intermedio, van a ver todos los tipos de vínculos e hipervínculos que podemos trabajar en Excel. Y van a visualizar que no solamente podemos destacar una hoja, dos hojas, un libro, sino que también podemos mandar a llamar libros que no corresponden a la información que tenemos acá. Puedo mandar a llamar hasta libros completos. Y no solamente puedo mandar a llamar libros de Excel, sino que teniendo una familia muy grande, Office, puedo mandar a llamar Word, puedo mandar a llamar Excel, puedo mandar a llamar PowerPoint, cualquiera de todos ellos. Con la acción de vínculo, podemos destacarlo en una hoja de trabajo. Pero como preguntaba, creo que Manuel, sí, también podemos realizar esta acción en otra hoja. Recuérdense que estamos haciendo una referencia a CEL. Y desde el momento que igualamos, podemos mandar a traer esa información de otra hoja. Muy bien, miren, entonces, ¿para los demás ha quedado claro? Sí, ingeniero. Muy amable. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, voy a pasar nuevamente acá ya a mi presentación. Y vamos a ver el tema de la diferencia de trabajar lo que son funciones y operadores, en este caso aritméticos. También podemos, en este caso, destacar lo que son los operadores lógicos. Pero acá, miren, nos vamos a centrar en la parte de lo que son los operadores aritméticos. Dice que los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división y exponenciación, que generan resultados numéricos. Cuando yo hablo en este caso de una exponenciación, ya creo que eso ustedes ya saben de lo que estoy hablando, es que yo elevo un número, 2, 3, 4, 5, 6, según la acción que yo quiera. Pero vean por favor que cuando yo voy a colocar una exponenciación, una división o una multiplicación en Excel, me cambia el operador que nosotros reconocemos cuando trabajamos manualmente. Nosotros sabemos que si queremos dividir, el operador era muy diferente cuando nosotros pues, lo hacíamos en un cuaderno. Acá no, acá se destaca en mi teclado lo que es la pleca para poder dividir. Y si yo quiero multiplicar, nosotros reconocíamos el operador como una X. Ahora no, ahora se destaca el asterisco para poder multiplicar. Si ustedes ven, cuando hablo de suma, de resta, de porcentaje, siguen siendo los mismos operadores que nosotros conocemos. Cuando nosotros sacamos, por ejemplo, exponenciación, tenemos que ver en nuestro teclado dónde se encuentra. El exponente siempre se encuentra en tercera función. Nuestro teclado está primera función, segunda función y tercera función, tanto en laptops como en un teclado normal. Entonces, exponenciación siempre lo van a encontrar en tercera función, el cual pues se saca con Alt o en este caso Alt Control. Yo tengo en mi teclado la tecla Fn, entonces es la que utilizo para poder sacar tercera acción.
Entonces, también lo podemos trabajar con ALT. Si no me equivoco, creo que es al 198 o 189 para poderlo hacer. Ya vamos a verlo cuando estemos ya en el libro de Excel. Pero vean acá, miren, algo importante que ustedes deben de conocer de los operadores aritméticos. Cuando estamos trabajando en un programa, que en este caso es Excel, recuérdense que él sigue siendo un programa, nosotros somos los usuarios que somos los que vamos a utilizarlo. Entonces, él destaca algo que es importante, porque dice que todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se van a evaluar primero. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Eso sería la primera acción que Excel va a hacer para que nosotros podamos obtener un resultado. Además de eso, miren, tenemos lo que sería, primero me va a destacar exponenciación, después multiplicación, división y por último suma y resta. Estos son los pasos que debo seguir para saber que voy a obtener un resultado en Excel. Dice que los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Esto es algo que hace Excel. Yo tengo acá, miren, dos ejemplos. Tengo 4 más 7 por 10 menos 2 más 3. Como resultado, dice Excel que me tendría que dar 39. Pero me voy a ir en este momento nuevamente para mi libro de Excel. Voy a compartirles acá. Y, permítanme, acá estoy. Fíjense, por favor, ya tengo acá lo que sería el primer ejercicio que quiero mostrarles para que ustedes vean cómo Excel evalúa para poder obtener lo que sería un resultado. Entonces, porque Excel me está diciendo que lo primero que tengo que evaluar son los paréntesis anidados que se encuentran acá, voy a seguir sumando 4 más 7 multiplicado, abriendo el paréntesis, 10 menos. En este caso acá, si yo sumo 2 más 3, me da 5. Entonces ya tengo acá, miren, esta acción. Esto es lo que está haciendo Excel. Nuevamente, si sigo la jerarquía que me está pidiendo Excel, me dice que tengo que primero quitar el paréntesis anidado y después el paréntesis. 10 menos 5 me da 5. Entonces vean que ya tengo acá otra acción. Lo estoy trabajando a pie para que ustedes vean cómo Excel internamente lo hace. Y tengo en este caso 4 más 7, sigo teniendo 4 más, ahora voy a multiplicar 7 por 5, que si no me equivoco es 35. Entonces, porque dice que primero va a multiplicar y después va a sumar, entonces quiere decir que acá como resultado me da 39. Muy bien, esto es siguiendo la jerarquía que me acaba de decir Excel. Paréntesis anidado, paréntesis, exponenciación, no tengo exponenciación, entonces no se va a tomar en cuenta. Después seguiría multiplicación, división y por último suma y resta. Entonces, quiere decir que si yo trabajo en este momento esta misma acción, pero colocando el igual para obtener un resultado en esa celda, que sería el valor de 39, esa sería la respuesta. Vamos a ver. Voy a colocarme acá, miren, y para que esta celda me dé resultado, voy a igualar. Y entonces voy a dar en este momento Enter. Y así es, miren, lo que nosotros trabajamos acá, pie, paso a paso, para que usted me comprenda la lógica de Excel, cómo hace para poder obtener un resultado, lo mismo que tengo acá, lo tengo ya con lo que sería un operador aritmético. ¿Qué sucede con los operadores aritméticos? Hemos visualizado que cuando nosotros trabajamos lo que es un operador aritmético, automáticamente nosotros vamos a destacar lo que sería el resultado que nosotros queremos. Yo voy a igualar acá y ahora voy a decirle 45 más 8, por ejemplo, por 7 más 6. Y automáticamente, ahora en una celda, yo estoy obteniendo el resultado. Hemos venido trabajando de celda a celda, de valor constante, de trabajar lo que sería las funciones de Excel, en este caso suma,
Y ahora vean que en una celda yo puedo obtener un resultado. A veces tenemos un cuadro formado y necesitamos obtener un resultado en esa celda, pero son valores que no se encuentran en el cuadro, pero necesitamos colocarlos. Una de las formas de poderlo hacer es con el operador aritmético, el cual dentro de una misma celda colocamos según sea que usted quiera sumar. No es necesario utilizar todos los operadores. Yo puedo realizar una simple suma y Excel automáticamente lo va a hacer. Yo puedo realizar una simple división y Excel igualmente me lo va a hacer. Yo puedo realizar en este caso una simple resta y Excel igualmente me lo hace. Yo puedo trabajar una exponenciación, creo que decía que era al 94, ahí está, y en este caso lo voy a llevar al 2. Y automáticamente, miren, yo voy a obtener el resultado. Entonces, yo quiero saber el por qué Excel tengo este resultado. Yo no sé cómo Excel lo ha hecho. Yo entiendo que Excel primero me va a evaluar paréntesis añadido, paréntesis, exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Pero yo necesito saber si Excel en verdad lo está haciendo. Porque yo estoy iniciando Excel y entonces yo necesito que Excel me diga cómo es que lo evalúa. Porque yo acá al darle Enter, automáticamente lo que está sucediendo es que yo estoy obteniendo un resultado. No así los pasos que les mencioné acá al inicio. Entonces, fíjense, me voy a venir para acá. Este es uno de los completos que tengo. Y me voy a ir para la pestaña de fórmula. Acá, en el grupo de auditoría de fórmula, que fue un grupo que estuvimos viendo el día de ayer, vean que yo tengo un comando que se llama evaluar fórmula. Entonces, al darle un clic, quiero que ustedes se den cuenta que lo mismo que yo he estado trabajando a pie, Excel también lo va a hacer acá, pero que lo hace en milésimas de tiempo. Voy a darle a evaluar, miren, ahí lo va sacando. Tengo ya la resta de 10 menos 5. No importa qué operación está dentro de la celda, dentro del paréntesis, es lo primero que me va a evaluar. Vean que ya me sacó acá, me va subrayando qué es lo que me está haciendo. Y al final, miren, yo estoy obteniendo acá lo que sería mi resultado de 30. Ahí pueden observar qué es lo que hizo Excel, qué fue lo que yo trabajé acá a pie con ustedes para obtener lo que sería el resultado. Por ejemplo, acá, miren, me voy a ir acá nuevamente al comando de evaluar fórmula. Recuérdense que lo primero que hace va a ser una multiplicación. Realiza la sumatoria y es por eso que yo estoy obteniendo 107. Vean que fácilmente yo puedo igualar, puedo realizar la acción de operación y automáticamente yo estoy obteniendo mi resultado. Cuando usted vea que tiene un valor ya sea negativo o un valor que es bastante grande, y quiere saber el por qué está obteniendo ese resultado, entonces pestaña de fórmula, grupo auditoría de fórmula, comando evaluar fórmula. Vean que acá, miren, primero la división, la multiplicación y al final ahí estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Tome en cuenta que Excel siempre va a evaluar de izquierda a derecha. Eso era lo que me decía la teoría, si no me equivoco, para obtener acá lo que es un resultado. ¿Queda claro esto que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta? ¿Queda claro? Queda claro. Sí. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Manuel. Para los demás, muy bien, poquitos me puse conectando. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, yo estoy obteniendo lo que sería un resultado trabajando con lo que serían los operadores aritméticos. Usted se memoriza los pasos que debe seguir para obtener lo que es el resultado, como se los mencionaba, usted va a saber poder representar lo que es un resultado correcto. No es como yo lo quiero evaluar. Es como Excel lo evalúa para obtener lo que es un resultado. Muy bien, miren, entonces estos operadores aritméticos que yo tengo acá, también los puedo trabajar de celda a celda.
de celda a celda, yo puedo obtener lo que sería un resultado. Entonces, me voy a venir acá, voy a igualar, y ahora voy a agarrar la celda. Recuérdese que es la celda donde se encuentra el valor, no así el valor para obtener el resultado. Por ejemplo, acá voy a dividir. Estoy obteniendo el resultado. Acá voy a sumar. Y estoy obteniendo también un resultado. Quiero que ustedes estén identificando los ejemplos que les estoy colocando acá, para que cuando veamos ya función de Excel, ustedes puedan notar la diferencia de uno con otro y puedan decirme al final cuál consideran ustedes que es mejor. Si trabajarlo como operador, ¿cuáles son las ventajas? O trabajarlo con una función, ¿cuáles son esas ventajas? Trabajarlo como operador, ¿cuáles serían mis desventajas? Trabajarlo con función, ¿cuáles serían mis desventajas? Ya les he ido mostrando las acciones que hace cuando trabajamos una función. Entonces acá, mire, nuevamente voy a igualar. Ahora le voy a sacar exponenciación de este valor. Y ahí está, miren. ¿Por qué realicé esta acción? Yo sabía que me iba a tirar esto. Porque estoy exponenciando 15 o elevado en este caso a 12. Este valor es casi infinito. Y es por eso que voy a dar acá, perdón, voy a dar acá lo que sería evaluar. Y vean que automáticamente, miren, me está tirando esto, que sería el resultado que yo voy a obtener. Eso sería uno de la diferencia de resultados que yo puedo obtener en Excel. Voy a hacer este acá. Voy a restar y voy a multiplicar para ver cuánta cantidad nota. Ahí está. Acá me sucedió algo, permítanme. Ahí está. Ese sería el resultado que estoy obteniendo. Entonces, vean acá que estoy trabajando con dos celdas independientes, las cuales tienen valores, y yo he sumado, exponenciado, he hecho resta, he sumado, he multiplicado, y al final yo estoy obteniendo acá lo que sería mi resultado. Tengo acá otro, miren, para que ustedes vean que podemos trabajar acá. Acá lo voy a dividir, lo voy a multiplicar, lo voy a restar y lo voy a sumar. Les estoy enseñando tres formas diferentes. Tengo una celda, dos celdas, acá ya tengo cinco celdas. Voy a dar Enter. Vean, al final me aparece lo que sería un valor negativo, que sería 140. Miren, tres formas diferentes que podemos utilizar lo que son los operadores aritméticos. Siguiendo la regla de Excel paso a paso, yo estoy obteniendo acá lo que sería mi resultado. Entonces, ahora miren, me voy a ir nuevamente a mi presentación, porque el tiempo se nos va bastante rápido. Y tenemos una de las funciones que más utilizamos en Excel, que sería suma. Dice que una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda, pero en Excel 2013 dispone de un asistente para utilizarlo. Y así nos resultará más fácil trabajar con ella. Tengo acá un ejercicio para que ustedes puedan notar cómo Excel hace la acción para poder realizar lo que sería una función. Las funciones las podemos trabajar de tres formas diferentes. En este caso, la función suma la podemos trabajar de tres formas diferentes. Pueden notar acá que lo único que hago es posicionarme en la celda, pero ahora lo voy a hacer con el asistente, el cual yo lo puedo sacar de dos formas diferentes. Uno de ellos es el cuadro que me aparece en la barra de fórmula, que sería este que les estoy mostrando o seleccionando o indicando. Y acá también en lo que sería la pestaña de fórmula tenemos el grupo biblioteca de funciones, que también tenemos el asistente de función.
Entonces, vamos a irnos nuevamente, miren, para mi libro de Excel. Ya tengo acá el cuadro. Y les mencionaba que una de las formas para sacar el asistente de funciones es irme acá. A la par de la barra de fórmula, pueden notar ustedes que me aparece el asistente de funciones, que sería el comando FX para poder realizar la acción. Esa es una forma. Y otra es yéndome a la pestaña de fórmulas, grupo biblioteca de funciones. Igualmente tengo acá el llamado asistente de funciones. Ese es el nombre que se destaca o que la mayoría de usuarios lo conoce. Quiero que también vean acá que automáticamente me aparece cuáles son las funciones que he estado utilizando en este libro de Excel, que serían estas que se encuentran acá. Pero yo los voy a llevar de cero. Yo quiero que usted vea cómo yo puedo mandar con el asistente de funciones, mandar a llamar la función Zoom. Entonces, lo voy a hacer acá, que es una de las formas más fáciles. Pueden notar que yo no he igualado la celda, pero Excel, al sacar el asistente, automáticamente me igualó. La función suma se destaca en la categoría matemáticas y trigonométricas. Si usted quiere buscar una función matemática y trigonométricas, en este caso, matemática porque tengo valores los cuales voy a sumar. Entonces acá, miren, me voy a ir hacia abajo. Vean que me lleva un orden alfabético. Voy a colocar la letra S con mi teclado. Ya ahora me aparece la primera función, que se destaca con la S, y acá miren, tengo suma. Vean que lo estoy haciendo desde cero todo para que ustedes puedan visualizar. Ahora le voy a dar acá a aceptar. Pueden notar que me aparece ya lo que es una ventana donde está la selección de rango. Ya usted ya sabe que esto es un rango, y además de eso, mire, me coloca entre corchete los valores que se encuentran dentro de la celda. Entonces acá tengo 15, 14, 20, 8 y 28. Además de eso, pueden visualizar que en la parte de abajo ya tengo la sumatoria que me va a dar, que sería 85. Recuérdense que el asistente de funciones nos ayuda a poder visualizar antes de dar aceptar el resultado que nosotros vamos a obtener. Entonces voy a dar acá aceptar y acá está correcto. Miren, yo tengo la función suma. He dejado que el asistente de funciones realice todo y yo tengo acá lo que sería la sumatoria de 85. Esa es una forma de poderlo hacer. Segunda forma de poderlo hacer. Voy a igualar, voy a mandar a llamar a pie, que es una de las formas que a mí me ha ayudado mucho poder aprender y a memorizarme funciones en Excel, y espero que también ustedes lo pongan en práctica. Y que no trabajen siempre con el asistente, sino que también puedan mandar a llamar la función que van a utilizar. Al mandar a llamar la función, vean que me destaca un cuadro con el nombre de la función. Acá ya me aparece seleccionada. Al iniciar con la letra S, vean que me destaca todas las funciones que inician con S. Al ir colocando cada letra, ahora sí me la destaca la función suma, yo voy a dar doble clic. Vean que lo que tengo que hacer es seleccionar el rango y vean mi sintaxis. Miren, esto es importante que usted reconozca la sintaxis de Excel en la función suma, porque me dice número, punto y coma, número. Eso significa rango en Excel. Entonces ya tengo seleccionado mi rango. Creería que tendría que cerrar mi paréntesis para que realice la acción. Pero por haberle dado doble clic al recuadro y mandar llamar la función suma, ya no es necesario. Pueden destacar en la barra de fórmulas que ya está cerrado mi paréntesis. Dos acciones diferentes que he hecho en este momento. La diferencia es que uno es con el asistente y el otro es a pie. Pero al final es la misma función con las mismas sintaxis que estoy trabajando. Tercer forma de poderlo trabajar. Estando en la pestaña de inicio, en el grupo modificar, yo tengo el comando llamado suma. Si yo le doy un clic acá al comando, siempre me va a destacar los valores que se encuentran en columna. Siempre me va a hacer. Pero noten ustedes que tengo seleccionado el rango. Entonces usted acá automáticamente selecciona
y al darle Enter, voy a nuevamente a posicionarme y nuevamente tengo la misma función. La misma sintaxis en las tres celdas donde he realizado la función Zoom. La diferencia es de la forma de cómo usted la va a utilizar. Asistente, hacerlo a pie, o tenemos en esta función el comando Zoom. El comando se encuentra en el grupo Modificar y también se encuentra en lo que es la pestaña de fórmula Grupo Biblioteca de Funciones. Acá pueden visualizar que aparece también el comando AutoZoom. Pueden notar que la selección o el ejemplo que nos da es rango hacia arriba. Es por eso que se destaca cuando yo tengo valores arriba el de realizar esa acción. Pero si yo acá, miren, lo hubiera hecho desde el inicio, él nota que no tengo valores hacia arriba y entonces me destaca hacia la izquierda. Ahora sí, al darle Enter, ahí se encuentra ya lo que es siempre mi resultado. Tengo acá, miren, estos son valores en fila. Ahora los tengo acá en una sola columna. De las tres formas que lo he hecho, ¿cuáles consideran ustedes que es mejor trabajar esta función? Pues considero que dándole igual y seleccionando desde B8 a B16. Ah, quiere decir que mando a trabajarlo aquí. Coloco la función y mando a llamar en este caso el rango. Doy Enter y ahí está. Ahí tengo en este caso lo que sería el resultado. Estoy destacando o le estoy diciendo en este caso a Excel que me cumpla la acción que le estoy pidiendo. Pero fíjense que otra acción en la cual yo puedo trabajar es autosuma. Perdón. Autosuma. Le digo de estos valores. Doy Enter. Y tengo en este caso acá mi resultado. Perdón, me tomó en cuenta las otras celdas. Acá me hace falta uno, por eso me está tirando este error. Entonces acá también, otra forma de poderlo hacer, le digo no, quiero este. Y ahí estoy obteniendo mi resultado. Cualquiera de las dos formas, llamándolo a pie o acá, que en esa función si tengo un comando, yo lo puedo trabajar. El asistente utilízalo solo en cualquier o en una necesidad que usted sepa no trabajar esa función. Entonces ahí puede destacar el asistente. Pero de lo contrario, trabájeme a pie para poder realizar lo que sería esta función. Puede usted notar que esta función lo que hace es sumarme todos los valores que se encuentran dentro de la celda. Y al final yo estoy obteniendo el resultado. Me voy a venir acá nuevamente. Miren, una de las formas que podemos utilizarlo es con autosuma. Me selecciona todo el rango y al darle Enter yo estoy obteniendo mi resultado. También acá, trabajándolo en una sola fila, yo puedo utilizar autosuma y pueden notar que siempre estoy obteniendo lo que sería mi resultado. De los valores que se encuentran adentro, me los ha sumado. Pero quiero destacar otra función que se puede utilizar. Estamos viendo diferencia de operadores con función. Fíjense acá, miren. Voy a usar otra función llamada, en este caso, voy a utilizar contar. Voy a seleccionar mi rango. Acá. Y voy a dar esto. Esta función cambia. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me cuente cuántas celdas tienen. En este caso, valores numéricos. Tengo 17. Voy a destacar estas celdas que tenía acá con un otro color para que ustedes vean que me ha contado. Voy a minimizar para que se pueda visualizar mejor. Miren, tengo acá 1 a 17. Entonces acá no me hace sumatoria de los valores que se encuentran dentro de la celda,
sino que esta función lo que hace es contarme del rango de celdas que tengo las celdas que están utilizando. En este caso me ha contado 17. Esta función tiene un pequeño defecto. Vean lo que está sucediendo. Cuando yo tengo celdas con valor de texto, él no las identifica. Entonces, esta función solamente se puede utilizar cuando tengo celdas con valor numérico. Si yo deseara utilizar otra función que me cuente tanto valores numéricos como texto, tengo que utilizar la función contará. Nuevamente voy a seleccionar el rango, voy a dar Enter y pueden notar ustedes en este momento que ahora sí tengo lo que corresponde, a 17, que serían las celdas que tengo seleccionadas. Cuando yo trabajo con la función contar, ella me va a contar solamente celdas que contengan valores numéricos. Cuando yo utilizo la función contará, me va a contar celdas que tengan valores numéricos o texto. Entonces acá ustedes pueden ver una diferencia ahora de función suma, que me cuenta todos los valores que están adentro. Acuérdense que es matemática. Y acá, aunque esté utilizando valores matemáticos o estoy trabajando con texto, esta función sí lo va a hacer. Acá pueden ver ahora una diferencia de funciones. En Excel intermedio van a ver muchas más funciones. Puedo utilizar acá Max, puedo utilizar Min. ¿Cuál sería la diferencia entre función y operador si estamos hablando matemáticamente? En uno tengo que ir seleccionando cada una de las celdas. Si por ejemplo yo quisiera hacer acá con operador aritmético, tendría que ir seleccionando cada una de las celdas para obtener el resultado de ella. En cambio, con una función automáticamente selecciono el rango y ella va a obtenerme el resultado que quiero. Ahora bien, les pregunto para poder finalizar con el tema si ha quedado todo claro. Me dicen por favor y si tienen alguna consulta, con gusto. Los escucho. Todo claro. Muy bien. Entonces ahora les pregunto, ¿cuál consideran ustedes como ventaja de poder utilizar lo que es una función o un operador aritmético? ¿Alguien que me conteste? Ajá, dígame Luis. Ahorra tiempo. Muy bien. Podría ser una ventaja. ¿Y una desventaja de utilizar un operador aritmético, cuál sería? ¿Cuál sería una desventaja? Ajá. Podría ser que al tener muchos valores en celdas, se nos haría complicado ir realizando una sumatoria o una división o una resta en ellos, porque tendría que estar yendo valor, en este caso, colocando el operador, celda, operador, celda, así como lo hice acá. Y si yo tuviera 50, 70 valores, en ningún momento lo podría trabajar. Y hablando de una desventaja de la función, ¿cuál consideran ustedes que podría ser una desventaja de la función? Ajá. ¿Cuál podría ser una desventaja? Edwin, Katy, Luis, los escucho. ¿Cuál creen que podría ser una desventaja?
Ajá. Sí, dígame, Luis. ¿Podría ser que hay que conocer la función antes de utilizarla? Exacto. Eso podría, para ustedes en este momento, poder ser una desventaja. Cuando nosotros no sabemos utilizar una función, la sintaxis que nos manda a llamar Excel puede variar acá. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no puedo trabajar una función? Aunque la función me ahorre tiempo para poderlo trabajar, si yo no puedo trabajar esa sintaxis, me va a tirar un error y voy a perder tiempo en poderla trabajar. Vean acá la diferencia de poder utilizar la función contar, pero ¿qué sucede si yo dejo esta función acá? Y de repente empiezan a cambiar estas celdas con valores de texto. Automáticamente yo no voy a estar obteniendo el resultado correcto, sino que voy a estar obteniendo un resultado de error. Porque la función que utilicé acá no era la correcta. Tendría que haber utilizado la función contará. Porque cambien a valor numérico o cambien a texto, automáticamente el resultado siempre lo voy a obtener acá. Otra desventaja que al estar utilizando una función, en este caso de suma, de repente ustedes se dieron cuenta, lamentablemente lo quité acá, no tendría que haberlo quitado, me tiró un error. Y no es un error porque no esté bien la sumatoria, al final él está seleccionando un rango. Pero a veces esos errores pueden causarnos a nosotros un efecto del por qué está sucediendo. ¿Y por qué está sucediendo? Ah, porque Excel me está diciendo que falta seleccionar más celdas, perdón, que no se encuentra. Pero es un error involuntario, que al final yo estoy obteniendo resultados. Entonces, para trabajar funciones o trabajar operadores, siempre va a corresponder a la última acción que estamos trabajando. Al cuadro que tenemos, y que al final nosotros lo que queremos es un resultado. Eso es lo importante. Obtener al final lo que es un resultado. ¿Queda claro la diferencia de función con operador o tienen alguna consulta? Solo una consulta, general. Dígame, Luis. La función es realizando celda por celda, ¿verdad? Y el operador es hacerlo por... Operadores, celda por celda. Función de selección de RAM. Así ok. Uh-huh. Ok, gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Fíjense que el tiempo ya se nos finalizó. Ya no nos quedó tiempo para lo que es el ejercicio. Para la persona que me hizo la consulta, no se preocupe. Yo voy a tratar de poder crear la forma de poder trabajar los operadores aritméticos y lógicos. Perdón. Poder trabajar tanto lo absoluto, perdón, relativo y mixto. Se lo voy a hacer paso a paso y se lo voy a enviar por correo porque el tiempo ha finalizado. Pero no se preocupe que yo con gusto yo voy a orientarlo para que quede claro ese tema. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Felices vacaciones para todos. Regresamos entonces el día 18. Yo voy a mandarles un mensajito por medio del grupo de WhatsApp para que se recuerden. Disfruten sanamente y nos vemos primero Dios dentro de 8 días. Feliz noche. Gracias. Feliz noche y vacaciones a todos. Gracias, Luis. Gracias a todos.